¿Qué hace, Fede, querido? Chan, 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 chan. ¿Cómo andan? Hola. Hola, Fede, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien, ¿y Bien. ustedes? Me encanta que me reciban como con tanto amor. El hola No, de Nati es como que ya te acobija, ¿viste? Porque es como te dice, hola. pero vivir siendo de hoy es tremendo. Vivir, o sea, hablaste con una mina que está en la cárcel, ¿no? Sí, fue la única entrevista de Vivir Siendo que se hizo desde la cárcel, o sea que la persona entrevistada estaba en la cárcel. Yo estaba acá donde me estoy siempre, con el culo en el piso. Y cuenta, es la historia de Marilyn Bernasconi, quizás es una historia que conozcan porque fue bastante famoso a nivel mediático acá. Tuvo una película también que se llama Marilyn, que cuenta la historia de ella. Básicamente, no quiero como spoilearla mucho, pero voy a contar como así brevemente de qué trata. Es la historia de un chico que se llamaba Marcelo, que recibió como muchos malos tratos por parte de su familia. Un día tiene un llamémoslo, quiebre emocional, comete el delito que cometió, que es el que decíamos recién, va preso, era un adolescente cuando eso pasa, recién cumplió los 18 y 19, y después está obviamente toda la historia de cómo se descubre a sí mismo en la cárcel, se descubre como Marilyn. Ah, no sabía. Eso todo pasa en la cárcel, digamos. Y bueno, obviamente yo hablé con Marilyn, ella me contó como todo lo que fue su vida, cómo se autodescubrió, los riesgos también, y obviamente todas las cosas que vivió dentro de la cárcel, tremendas, co cosas tremendas que cuenta. Y bueno, básicamente ese es el Vivir Siendo. ¿Cómo Qué tremendo. conseguiste hablar con Marilyn? Te soy sincero, fue creo que de las notas más fáciles para conseguir. Le Mira. manda, a pesar de lo que uno creería que es todo lo contrario. Investigué mucho antes como para poder encontrar la cuenta de Instagram y le mandé un mensaje. Y no pensé que me iba a responder y me dijo que le copaba estar en el formato. Fede, vos antes de encarar la entrevista, ¿tenés como, no un prejuicio, pero sí ya una postura al respecto de la historia? ¿O tratás de ir lo más limpio posible? En esta historia particular. Por ejemplo, sí, que es tan controversial. Sí, de hecho, hubo bastante gente como que criticaba el hecho de por qué le daba espacio. Yo no tenía una posición tomada respecto a esta situación en particular, pero sí me parecía que era una historia que tenía que ser contada, ¿no? Y sobre todo por la protagonista, porque este tipo de historias también trascienden a veces a los protagonistas cuando se hace una película, una serie, lo que sea. Y está bueno como a veces escucharlo en primera persona, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cómo lo vivió la persona protagonista? Y yo Y quería que como saque darle después ese la espacio. gente sus conjeturas, digo, no le estás diciendo, banquémosla, es esto pasó vos. Total, total. Y a veces pasa mucho que con el Vivir Siendo particularmente se tiende a creer que es un formato en donde se llama a víctimas de cosas. Y yo la realidad es que no lo abordo de esa manera. Para mí es un formato de entrevista donde se cuentan historias, en donde Claro. muchas veces va a haber personas que van a sentirse interpeladas o se les va a generar empatía por determinado entrevistado, como va a haber un montón de casos que no. Y mismo a mí me pasa. O sea, yo hay entrevistas en donde quizás no me siento interpelado por lo que me están contando o no me da lástima a la persona, pero eso no quita que no le pueda hacer una entrevista, darle un espacio para que cuente su versión de los hechos. ¿Se asemeja un poco a lo que pasó con Barreda? No podría hacer como esa comparación, la verdad. ¿No? Pero es más Es picante. difícil comparar, Nacho, como estos casos de esa manera, porque Pero yo son como lo cosas que lo relaciono es como esto tan del personales. maltrato familiar y Sí. Ah, ok. Bueno, si sacamos como los hechos aislados, esas características como de manera aislada, bueno, sí, No, puede claro, yo lo realizarse pensé como eso, cierta. como ataque familiar y este Cierta brote de que no sé en cómo fue que le dijiste vos. consecuencia, sí. Sí, y que Sí, pasó es lo que. como fue como un brote de no sé psicológicamente cuál es el nombre adecuado, pero tuvo como una especie de quiebre emocional, así lo llamo yo, Eso, quiebre emocional. que lo llevó en Pero ese momento. ¿no sabes, Fede, que a mí me viene como, me intriga hacerte esta pregunta y justo lo sacaste un poco a colación con lo que le respondiste a Nati? Algunas veces recibí hate porque son temas súper fuertes y entiendo que nada, que a veces como representan de alguna manera colectivos como con temas súper sensibles, como, no sé, o una chica que habla al respecto de ser violada, otra chica que habla de lo que es vivir con TOC. Entonces, como... ¿Qué onda? ¿Te pasa eso a veces?
Sí. Me repasa. ¿Cómo lo tomás? ¿Qué postura tenés? A mí me molesta mucho cuando el hate es hacia los entrevistados. Porque cuando empiezan a bardear a las personas a las que... me molesta de ese lugar. De hecho, hay uno de los videos... Hay como un tema de cuál es la expectativa que tiene la gente sobre los videos y las notas que se van a tocar. Y la gente durante mucho tiempo, como toqué muchos temas relacionados con enfermedades, cuando un día subo algo que no tiene que ver con una enfermedad, como por ejemplo fue el vivir siendo negra, que tocamos tema de racismo. Ah, te ponen que ser negro es una enfermedad, no sé qué. Total. Ah, ¿por qué le das un espacio? Esto no es como el pibe que tuvo un accidente y se le prendió fuego la cara, ¿entendés? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las historias. Ese es como Claro, ese es como el hate más común que recibo. Pero muchas veces me ha pasado que se ponen como en los comentarios, son el 10%, chicos, ¿eh? No es que es, el 90% es siempre es bancar y hay un 10% que es... Pero con el vivir siendo negra, por ejemplo, que yo siempre lo traigo a colación, lo que pasó fue, yo desactivé los comentarios en YouTube porque era una crítica tras otra y la entrevistada me dijo, mi novio está llorando, ¿entendés? Y yo dije, no, boludo, tipo, bloqueo los comentarios porque digo, estoy como abriendo una canilla que es imparable después. Obvio. ¿Y sabés lo que hacían algunas personas? Ni bien bloqueé los comentarios, iban al video anterior y la seguían bardeando ahí. Un video que no tenía nada que ver. ¿Con qué bardeaban? ¿Qué decían, boludo? No. Pero es parte del mismo del mismo racismo, decís vos. Y sí, y de las quizás también había una expectativa como que se tocaran solo temas relacionados con enfermedades y cuando eso dejó de pasar, es como que dicen, pero esto no es tan terrible como lo anterior. Pero vos nunca bajaste una premisa, vivir siendo una con cierta experiencia, ¿o no? Sí, total, son historias de vida. Puede ser cualquier cosa. Vivir siendo jugador de fútbol, ponele, podés hacer. Obvio. No, aparte, el formato de Fede, ¿por qué tienen que decir lo que...? No, por eso, pero digo, justamente siento que se llama vivir siendo y eso puede englobar un montón de cosas. Claro. Es como experiencia de vida, cómo viven siendo tal cosa. Y después, aparte, reitero, si no lo quiere ver, si no lo vea, y listo. No hay mucha vuelta. Va por ahí. Él hace ese contenido, lo hace con respeto, y el que no lo quiere ver o le molesta, vaya a mirar el canal de Coscu, qué sé yo, no sé. Va por otro lado. Estamos son los menos, para verlo. Obvio. Estamos para verlo, Fede. Che, estamos a 50 de llegar a 76.600. 50 suscriptores. Y hay suscriptos. Vamos. Si 50 se suscriben, llegamos. Suscríbanse, que hay muchos que no están suscritos, es gratis acá abajo. Vamos a ver una partecita nosotros, pues es muy largo. Si lo quieren ver completo, pueden ir después al video de Fede Popgol, que lo tiene en su canal, ¿o no, Fede? Vamos a ver una parte, ¿no? Popgol TV. Excelente. Sí, igual es casi como el 80% va a estar acá. El que quiere ver el final va a tener que ir a mi canal. Me encanta. Vivir siendo, vivir tras matar a su familia. Es fuertísimo, pero está muy lindo y tratado con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo del amigo Fede Popgol. Vamos a verlo y volvemos después con Iti. Después de haberle disparado a tu mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Corrí por el campo. Eran muchas hectáreas y yo corrí. ¿Todo bien? Bien, gracias. Marilyn, bueno, nada, quería agradecerte obviamente porque te hayas sumado a la entrevista. Mi idea es hacer como un repaso por tu vida. Obviamente vamos a hablar de ese hecho que, a mi criterio, según lo que conozco, marcó como un antes y un después, que ocurrió en mayo de 2009. Pero quisiera que nos remontemos antes de esa fecha. Quisiera que nos cuentes quién eras vos antes de esa fecha. Yo antes del 2009 era Marcelito. Era un adolescente de campo que vivía en una niñez aún, teniendo 18 años. Era muy aniñado. Era un chico de campo donde no tenía muchas amistades, donde, bueno, me dedicaba al trabajo de campo, más que nada. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Estaba compuesta mi familia por mi papá, que falleció en 2007, por mi mamá y mi hermano mayor, que era 10 años mayor que yo. ¿Y cómo eran tus vínculos con cada uno de ellos? Y siempre fue un vínculo muy paterno. Yo siempre fui el hijo de papá y, bueno, mi hermano era el hijo de mamá, ¿viste? Eran muy claros esos puntos.
O sea, desde pequeño te estoy hablando, ¿eh? Sí, claro. Siempre tiró más la sangre de mi hermano para el lado de mi mamá y, en mi caso, por mi papá. ¿Y por qué crees vos que tenías como ese mejor vínculo quizás con tu papá y no tanto con tu mamá? Mi mamá era una mujer muy fría. Nunca fue de dar mucho afecto, mucho cariño. Vi muchas de tus entrevistas y leí mucho sobre vos. Y en una de las notas vos decías que a partir del descubrimiento de tu sexualidad y a partir de que empezaste a sentirte diferente, creo que era la palabra que usaste, eso tampoco ayudó al vínculo con tu mamá. No, si bien ella desde pequeña, desde los 4 o 5 años, me crió como una nena. Al decir me crió como una nena, es decir, comprarme muñecas, jueguitos de ollita, darme su vestido, su maquillaje, su billutería para que yo jugara. Me fue criando como una nena, o sea, ese mundo ella lo veía normal, ¿sí? Entonces ya de grande, cuando le dije, mamá, me gustan los hombres, es como que hizo hacer un vuelco, un clic a lo que había construido y darse cuenta que para ella no eran las cosas así, que no tenía que tener un hijo puto, ¿entendés? Sí. Es como que ella quiso revertir bruscamente la situación de algo que tal vez para ella se echó la culpa que ella me hizo así, ¿entendés? Claro. A partir del fallecimiento de tu papá en 2007, ¿cómo continuó el vínculo con tu mamá y con tu hermano? Fallece él y a los pocos días es cuando yo les digo mi condición sexual y fue lo que agravó completamente todo. Fue un año y medio de mucho tormento, de mucho sufrimiento. Más allá de que yo ya llevaba el luto por parte de mi papá, que a mí me había dolido mucho su muerte, su inesperada muerte. Como te dije anteriormente, yo era el hijo de papá, o sea, yo estaba muy arraigada a lo que era mi papá. Me costó mucho asimilar su pérdida. Y justo fue el momento que yo decidí descargar y decirle la mochila que yo venía cargando. O sea, yo buscando una aceptación, un ya está, o sea, no sé qué busqué en ese momento, un abrazo tal vez. Y fue todo lo contrario, o sea, me dejó al descubierto que yo era la vergüenza para ellos, que no se tenía que saber eso, que lo tenía que ocultar, y fuese como fuese. O sea, la vida cambió totalmente a partir de ahí, y hace año y medio, que fueron golpes, que fueron insultos permanentemente, que fueron un montón de prohibiciones, Fue un infierno. Y como yo muchas veces hablo, yo no tenía un psicólogo a la vuelta de la esquina o alguien decirle esta vez que me está pasando esto. Yo más que salir al campo a llorar con los animales, otras me quedaba. Te vuelvo a repetir, yo tenía, yo para la edad que tenía era muy aniñado. O sea, no tenía por ahí la mentalidad como para agarrar mis cosas e irme y dejar todo atrás, ¿sí? Yo del campo nunca había salido, no conocía la ciudad. La gente del campo ya desde pequeño te fomenta un miedo hacia la ciudad, que te mata, que te droga, que te violan. O sea, yo no conocía nada, o sea, no tenía dónde irme ni con quién irme. En ese año y medio, desde que fallece tu papá hasta el hecho que después vamos a describir, o en cualquier momento previo al hecho, ¿vos tenías forma de vivir tu sexualidad? Sí, a escondidas. Okay. O sea, fue un mundo muy oculto. Mis amistades fueron extremadamente ocultas. Ocultas a través de un teléfono. No podía tener amistades varones. Sí tenía dos o tres amistades mujeres a las cuales yo les conté mi orientación sexual, pero no lo que estaba viviendo en mi casa. Después de ese año y medio de tormento desde la muerte de tu papá hasta llegamos a mayo de 2009, ¿qué fue lo que pasó esa noche? Esto pasó a las 7 y 20 de la mañana aproximadamente. Era una mañana de sol y frío. Veníamos de varias discusiones en las últimas semanas. Yo me quería matar. Casualmente una semana antes que pasara esto, yo tenía la decisión de quitarme la vida y había escrito una carta de despedida. Esa mañana, como te decía, venía de discusiones y discusiones y discusiones.
mi hermano tocó la parte más sensible de mí, que fue la memoria de mi papá. O sea, él me quiso... me dijo literalmente, vos puto de mierda, por decirle a papá que eras así, lo mataste. O sea, en el campo tenés la creencia que un cáncer o algo así te agarra por un disgusto, por algo así, ¿viste? Entonces, como que haberle dicho que yo era así era el disgusto que lo mató. Y me quedé con la memoria de mi papá, para mí era sagrado. Yo hasta ese momento era la única que iba al cementerio, la única que se ocupaba de él, la única que tenía el recuerdo vivo de mi papá. Entonces, que él hablara así de él, fue lo que me hirvió la sangre. Eso fue el detonante de todo. ¿Y en ese momento qué recordás que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste cuando él te dice eso? Ya. Sentí un calor muy fuerte en mi cara. Y veía todo borroso, como que tenía los ojos llenos de lágrimas, como que caminaba sobre nubes. Esa sensación tenía. Y me dirigí hacia lo que era mi casa. Yo estaba a unos 50 metros, más o menos. Después como que hay un momento que perdí la dimensión de dónde estaba o qué estaba haciendo. Y el sonido del primer tiro que fue hacia mi hermano fue un retumbe dentro de los árboles en el monte, muy fuerte, ¿viste? Mucho aleteo de aves, así te lo puedo describir como lo sentí en ese momento. Y mi hermano, que estaba de espalda hacia mí, cae de costado. ¿Qué? Después viene lo que pasó con mi mamá, que fue dentro de la casa, que hasta el día de hoy no entiendo cómo ella tiene que haber escuchado el tiro. No salió a ver qué pasó. No, nada, ella seguía con su actividad normal. Y creo que fue esa la bronca del momento, la impotencia, no sé cómo decírtelo. Fue como que tenía cosas acumuladas. Si vos me preguntás si yo odiaba a mi mamá, te digo que no. Si vos me preguntás si yo odiaba a mi hermano, en ese momento lo odié. Después de haberle disparado a tu mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Corrí por el campo. Eran muchas hectáreas y yo corrí. Como te dije, hacía frío esa mañana y yo como que desperté a mitad del campo, toda transpirada, sentí una sensación muy fea por dentro, muy fea en el sentido de que sentís como que, no sé, como que te están pegando permanentemente abajo de las costillas, esa sensación. Que ahí fue donde solté el arma. Yo el arma no la escondí ni nada, solo la solté en el piso. Miré para atrás, no quería volver a mi casa a ver qué había pasado. Y seguí corriendo hasta el vecino más cercano que había. Cuando llegué a la casa del vecino, se dieron cuenta de lo que había pasado. Porque lo único que me salía a decirles era que por favor llamaran a la policía y una ambulancia. Me sentaron, me dieron agua con azúcar, me tranquilizaron. Tenía miedo. Yo les dije que me estaban robando, pero ya se dieron cuenta, te vuelvo a repetir. Porque yo lo que pedía más que nada era la ambulancia. Me tuvieron ahí, vino una patrulla, la primera patrulla. Salgo, lo primero que hago es preguntarles por ellos. Me dicen, quédate tranquilo que están tomando mate con nuestro personal en la cocina. Y me buscaban charla, me sacaban de tema, ¿viste? Viene una segunda patrulla a los minutos. Les vuelvo a preguntar por ellos y me dicen, no, quédate tranquilo que están bien. Vení, subí al auto que te vamos a llevar a tomar declaración de los asaltantes. Me buscaron otro tema de conversación, ¿viste? Me pasan por el campo, lejos de la casa, donde yo veo el tumulto de gente. Y de ahí me llevan directamente a la DDI de La Plata. Ahí, no sé cuántas horas pasaron. La verdad que estaba re perdida con el tiempo. En un momento entraron como 15 chabones a un cuarto, que me iban a matar, que me iban a recagar a Pablo, y me decían, puto de mierda, vos lo mataste, ¿qué hiciste? Ahí viene un oficial de ojitos claros, que nunca lo voy a olvidar, me sacó un patiecito interno de ahí, me siente y me dice, Marcelo, si vos sabés quién fuiste, vos decilo, no te va a pasar nada, me dice. Acaba de llegar el fiscal, yo no sabía que era el fiscal ni nada. Y yo lo miro y le digo llorando,
puedo hablar con él a solas, tengo mucho miedo. Le digo. Sí, me dice. Me llevó a otra parte, estaba el fiscal. Y al final lo agarré y le conté lo que yo vivía, había vivido durante ese año y medio. Le dije que yo me acordaba de los tiros. Y el fiscal me pregunta por el arma. Y le digo, el arma no está escondida en ningún lugar, está tirada en el campo. Y el fiscal me dice, bueno, que él, a mí no me iba a pasar nada, que no tenía miedo, si me animaba a llevarlo hasta donde había dejado el arma. Y así fue. Me sacaron nuevamente de ahí en un auto. Y ya era oscuro, ya era de noche. Ya eran como 7, 8 de la noche. Había pasado todo el día y no me había dado cuenta de eso. Fuimos nuevamente al campo y más o menos les dije dónde estaba el arma y no lo podían creer porque habían pasado varias veces por ahí y no la habían encontrado. Estaba ahí el arma donde lo había tirado yo. Y ahí me llevaron hasta la casa y ahí me hicieron el acta de aprehensión y quedé oficialmente detenido. ¿A partir de ese día estás detenida hasta el día de hoy? Así es, sí. Tremendo, che. Tremendo, ¿eh? Por lo general es un tiempo que en las entrevistas de Fede que nosotros usamos para ir a hacernos un café, ir al baño, no sé qué, que fui y lo hice, pero nos quedamos todos mirándola. De hecho, ya la había visto, pero es admirable posta cómo trata el tema Fede y el profesionalismo. Una persona que mató a su madre, o sea, no te entra en la cabeza. Y escucharlo es como que te... Es bravísimo. Bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon y están todos igual de movilizados que nosotros.